Fanfic pedido por Kokushibo. Si Reiner era el bestia, todo inicia cuando eligen a los guerreros. Reiner, como el de la nota más baja, se le dará el poder más inútil. El titán bestia y Seke, como el del mejor promedio, se le dará el escudo de Marley. El titán acorazado. 3 años después, Seke. Marcel, Annie y Beto son enviados a recuperar el titán fundador. Cuando llegan, un titán sale de la tierra. Seke a tiempo genera un brazo titán y mata a Inmi rompiéndole la nuca. Dice. Seke dice: ya es hora. Vamos. Marcel como titán corre y llegan a las murallas y las destruyen con el titán acorazado y colosal. Grisa sale de su casa para ver a su esposa muerta. Grisa corre hacia el otro lado del muro. Cuando llega, se va a buscar a Eren y Mikasa, que habían ido a buscar leña. Y cuando los encuentra, se los lleva a la muralla Rose. Mientras Seke baja del muro y destruye la puerta del muro María. Los guerreros van de refugiados. Ahí Seke le parece haber visto a su padre con un niño. Seke se separa del grupo y lo sigue. Pero cuando llega al bosque solo vio una explosión, y cuando llegó ya no estaba su padre sino el niño. Llega Kate Shadis y se lo lleva. Seke pregunta quién es. Kate solo dice que este niño es Eren Jaeger. ¿Jaeger? Se pregunta Seke. Debo observar a ese niño. Pasa un año y como no hubo respuesta del rey a la caída, los guerreros se cansan y Seke quiere probar una hipnosis. Se saca fluido espinal del titán y lo expande en gas sobre Ragako. Convirtiendo a sus habitantes en tiranes con un grito. Los guerreros quedan sorprendidos del poder de Seke. Seke ve que puede controlarlos y rodea la muralla rosa. El cuerpo de exploración es enviado a combatirlos. Cuando Levi se encuentra con Seke. No pudo contar su armadura aunque sí sus tendones. Marcel en titán toma a Seke y suben a la capital. Secuestran al falso rey, que aunque era falso algo debe saber, y regresan a Marley considerando esta misión como fracaso, pero el hecho del nuevo poder de Seke debería ser suficiente para que no los castiguen. Pasan 4 años, se gradúan los reclutas de las 104. Quedando en primer lugar Mikasa, seguido de Eren, Jin, Sasha, Krista, Mina, Armin y otros. Si se preguntan por qué no está Konye, es porque fue transformado en titán hace años en Ragako. Eren estaba limpiando la muralla cuando ve que algo estaba corriendo a toda velocidad. Era el titán cuadrudo. Siendo montado por Reiner. Piek salta y escala el muro. Eren se sorprende de eso y lo reporta. El titán bestia, o sea Reiner y Piek, habían sido enviados a las murallas a comprobar su poder después de 5 años para ver si los pueden invadir sin mucha batalla o necesitan mejor arsenal. Eren denuncia que la muralla fue cruzada por un titán cuadrúpedo, así que se van los de la guarnición poco creídos a rodear la muralla buscando algo. Cuando encuentran titanes en una aldea, Reiner había esparcido gas titán sobre la gente, y luego correr, para observar cómo se enfrentan los murallenses a los titanes. Viendo que les cuesta trabajo enfrentárselos. Kaundo llega el cuerpo de exploración. Ellos ayudan a limpiar la muralla de los titanes que creó Reiner. Reiner regresa a Marley diciendo que los de las murallas siguen siendo los inútiles de hace 5 años, recuerden que este Reiner no ha convivido con los eldianos y no tiene traumas. Así que Marley cree que enviar la flota marleyana y al titán simio junto con el acorazado y mandíbula bastará. Mientras eso pasaba, Eren, Mikasa y Armin se unen al cuerpo de exploración, estaban en una exploración cuando ven llegar cepelines marleyanos. ¿Qué es eso? Dice Erwin. No lo sé, pero se van a las murallas, dice Levi, las murallas. El cuerpo de exploración regresa a las murallas y se enfrentan a Marley, Seke emana gas sobre todo Trost, convirtiéndolos en titanes y usándolos contra el cuerpo de exploración. Y con rocas tocadas de los muros, matando a los que llegan desde encima de la puerta S, Mikasa por ser una Ackerman podría esquivar la mayoría de las rocas, pero rompió la pierna Levi la saltó a tiempo y Eren fue aplastado por la roca hasta que por el dolor se queda dormido y inconsciente se convierte en titán. Ya, en titán se enfrenta a otros titanes. Eren salva a Mikasa y Armin observa como un titán apareció de la nada. ¿Quién creo que podría sobrevivir al ataque? Así pienso que serían. Eren, Armin tal vez, Mikasa, el escuadrón Levi, Mike, el escuadrón Mike y Erwin, este último en mal estado. Seke, Reiner y Marcel se retiran antes de que Eren se hubiese convertido, confiando en que los titanes matarían a cualquiera que sobreviviera a las rocas y habrían arrasado con las defensas de los pueblos de la muralla. La última fue la policía militar central con sus lanzas relámpagos, a la cual subestimaron ya que la policía militar no está acostumbrada a enfrentar titanes y Ken creo que podría arrancar a Seke de su titán con las lanzas relámpago en la boca. Marcel lo salvaría de la misma forma que Piek en la historia original.
Del otro lado del muro, Lev arranca a Eren de su titán y pide explicaciones, a lo que Eren dice que no tiene idea. Y le llega a la mente, el sótano, tenemos que ir al sótano, en el sótano estarían las respuestas. Mientras que Marcel lleva a Seke a un lugar seguro, y Seke dice que los subestimamos. Reiner le dice que no usaron esas armas cuando él llegó, deben haberlas inventado desde el último ataque. Lev y Pesnaria que el titán bestia, acorazado y mandíbula entraron a las murallas y por el momento el poder de Eren podría ser lo único que los enfrentaría, cuando llegaron las cuidades que quedaban camino a la capital habrían sido destruidas, con parte la población convertida en titanes y otra comida por los mismos. Sin ningún agujero en las murallas, y usando a Eren para eso. Seke, Marcel y Reiner subirían al Zeppelin, viendo que fue relativamente fácil destruir barrios de los pueblos y sin el titán fundador, solo habría que deshacerse de los titanes de la isla y enviar a Piet con su metralleta para los de la capital. En los muros Eren aparecería en la capital, dejando diplomacias a un lado para reconquistar el muro rosa, terminado eso le harían un juicio a Eren, el objetivo es recuperar al titán fundador para dárselo a Rod Reis, lamento decírselos, pero Historia Reis no habría sobrevivido al ataúque de Seke. Y por como paso, los que saben el contexto historia harían que el juicio fuera más fuerte, más tira y afloja y aunque Levi y Mai podrían decir que podrían controlarlo. Yo pienso que por cómo están las cosas ganaría la policía militar Eruin estaría recuperándose y con cómo quedó las cuidades no tendría refuerzos con las que planear un golpe de estado. Y a medio camino las fuerzas de Marley llegarían a conquistar las murallas y seamos honestos, en este punto de la historia no tendrían nada que hacer contra ellos. Aun si Rod Reis se comiera a Eren, lo seguro es que por el pacto de renuncia ni siquiera active a los colosales y se entregue él y su reino a los Marley para anexarlos y hasta cooperaría diciéndoles que el titán fundador y atacante ahora son los mismos y los Marley usarían eso para anexar la isla a sus terrenos, ¿cuáles eran los planes para después de tener la isla además de explotar los recursos? Nunca se dijo. Y ya, solo creo que con el tiempo las demás naciones logren desarrollar tecnologías capaces de enfrentar y después ganar a los titanes. En Marley una vez que suplan la pirámide de Maslow, tal vez nazcan grupos separatistas y proeldianos, se separarían, y ocurrirían lapsos de paz y guerra como en el mundo real. Fin.